Demanda multimillonaria, una fuerte denuncia, crítica en las redes sociales y un romance confirmado. Y les juro que estoy tratando de ser lo más fuerte que puedo. Es tan difícil. Despiden de su trabajo a la persona que envió los macabros mensajes a Pau Pauline. Veamos un poco más de este caso. Scott fue nombrado en una demanda de 750 millones de dólares. Se confirma una demanda de 750 millones de dólares al rapero Travis Scott por más de 100 víctimas. Pete Davidson celebrates his birthday with Kim Kardashian amid rumors the two are dating. Kim Kardashian y Pete Davidson confirman su romance y Kanye West estuviera furioso. Ya me están pidiendo que lo borre, no lo voy a borrar. Un polémico video se hace viral en Bolivia. Una escuela para perros maltrataba a los animales. Y de forma totalmente inesperada, Camila Cabello y Shawn Mendes pusieron fin a su relación de 2 años. Medios de comunicación divulgan fotografías de Camila Cabello llorando luego de su ruptura con Shawn Mendes. Veamos qué pasó. Yuya se apodera de las tendencias luego de un emotivo video. Y me empezó a acariciar. Yo solo tenía 7 años. Y una polémica creadora de contenidos decide romper el silencio y denunciar a su propio padre. Todo eso y más a continuación. Buenas gente, ¿cómo están? Feliz jueves o viernes. Como ustedes saben, mi nombre es Andrés Peredo y en este canal vemos todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Los invito a que se suscriban si todavía no lo han hecho haciéndole clic al botón rojo para suscribirse y activar esta campana de notificación. Así YouTube les avisa tras que suba un nuevo video, que a veces es de mañana, de tarde, de madrugada, ya me conocen. Les recuerdo de que estoy haciendo cápsulas breves de noticias a través de Reels si quieren seguirme y estar enterados antes que nadie. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, que empiecen las noticias. Que hoy no quería ni pararme de la cama. Unos mensajes de odio e insultos le costaron el trabajo. Veamos qué pasó con Ralph Alegría y qué tiene que ver Pau Pauline en todo esto. Paola está en terapia intensiva. Ella no pudo salir hasta antier, que estaba ya libre de peligro. Recordemos que en el último video hablamos de los mensajes de odio que Pau estuvo recibiendo a lo largo de toda esta semana. Ella utilizó la red social Instagram para mostrarnos cómo 2 personas en específico le enviaron estos mensajes que, como pueden observar, fueron bastante fuertes. Uno de ellos es Ralph Alegría, como pueden ver en su perfil de Instagram, un profesor de skateboarding y licenciado en educación física que perdió su trabajo debido a estos mensajes. Les contamos más o menos el 30% de lo que en realidad pasó. Pau también tomó la red social TikTok para subir el siguiente video. Ella hizo una recopilación de todos los mensajes que recibió de este personaje y fue más allá a tal punto de observar dónde trabajaba para que los usuarios denuncien que esta clase de personas no puedan seguir trabajando en lugares así. En cuestión de minutos, los fanáticos dieron con el lugar, tanto la cuenta de Facebook como de Instagram, quienes de manera inmediata anunciaron que no toleraban ningún tipo de mensaje de odio como el que hizo su entrenador y acto seguido lo despidieron del trabajo. Como pueden ver, este fue el comunicado y resumiéndolo dice que no tolerarán que ningún tipo de instructor tenga esta actitud tanto dentro como fuera del establecimiento y que de manera inmediata la persona involucrada ya no forma parte de la empresa. Y les juro que estoy tratando de ser lo más fuerte que puedo, lo más fuerte, pero es tan difícil. Los usuarios están aplaudiendo la acción de esta escuela y consideran que ningún tipo de mensaje de odio debería ser tolerado. Recordarles que no solamente fue esta persona la que le envió este tipo de mensajes a Pau, sino muchos más. Cada vez que Pau nos compartía un poco de información, la red social Instagram lo bajaba, ya que consideraba que el mensaje que ella estaba publicando era un mensaje de odio, cosa que no se tolera de manera pública en las redes sociales. Porque yo entiendo que es incómodo y molesto estar escuchando tristezas de otras personas. La mayoría de los usuarios consideran necesario que los influencers expongan este tipo de situaciones para que se puedan hacer estos actos. Otros también consideran de que Pau y Fitches deberían tomarse un tiempo bastante prolongado de las redes sociales para poder sanar. Esperemos que este tipo de mensajes dejen de suceder y ellos puedan ya estar en paz. Astroworld ha comenzado a tener serias consecuencias. Se confirma una demanda de 750 millones de dólares en contra del rapero Travis Scott, Apple y las empresas que organizaron el Astroworld, donde ya se confirmó fallecieron 10 personas. Son las llamadas desesperadas de 2 jóvenes espectadores a un cámara de televisión para que detengan el concierto. Como pueden ver en la pantalla, gente, esta noticia está sucediendo en este momento y al parecer le está cayendo como un balde de agua fría a Travis Scott. El día de hoy se ha presentado la demanda más grande hasta la fecha en este caso en particular, la cual incluye 125 personas que asistieron al concierto, 50 declaraciones de testigos y en la que se acusaron no solamente al rapero Travis Scott, sino también a los organizadores del evento e
inclusive a la empresa Apple por transmitirlo de manera exclusiva en sus plataformas. Scott fue nombrado en una demanda de 750 millones de dólares presentada en nombre de 125 personas que presuntamente resultaron afectadas tras acudir al espectáculo. El abogado Tony Busby fue el encargado de introducir la acusación. Ahí están las 10 familias que están demandando al rapero y muchísimas personas que resultaron gravemente heridas debido a las estampidas que habían en el concierto. Según el abogado Busby, a través de sus redes sociales nos dice lo siguiente: muchos de los clientes nombrados en esta demanda sufrieron diversas fracturas, se torcieron las rodillas o lesiones ortopédicas que le causaron impedimentos. La demanda busca una compensación de nada más y nada menos que 750 millones de dólares. Si bien el abogado nos dice ninguna cantidad de dinero arreglará lo ocurrido la noche del 5 de noviembre, él considera que estos 750 millones de dólares son una compensación por todos los daños sufridos y según él estima deberían ser muchos millones más. La denuncia presentada ante el Tribunal de Houston asegura que Travis Scott ya incitó al caos en conciertos anteriores. También acusa al rapero Drake de contribuir a los hechos por haber seguido cantando, pese a que la muchedumbre se volvía incontrolable. Ahora, ¿quiénes son los organizadores de este evento o a quiénes va la demanda? Obviamente al rapero Travis Scott, a la empresa Apple, a Epic Records, a Live Nation, y de igual manera la demanda se extiende para el rapero Drake, quien fue uno de los invitados y según esta demanda dice que él estuvo incitando a que la audiencia comience a saltar cuando debió hacerlos parar. Y como ya hemos hablado en anteriores videos, se confirmó de que gastó $1,000,000 en un club de stripper la misma noche que sucedió este terrible evento. Estábamos demasiado compactados. Todo el mundo estaba presionando a otros. No había dónde escapar, ni aire para respirar. Unos 50,000 espectadores en un concierto con serios problemas de organización. Lastimosamente, la última confirmación que tenemos por parte de la familia de Ezra Blount, un niño de 9 años que perdió la vida luego de estar luchando debido a las lesiones por este concierto, nos dice que ninguna cantidad de dinero va a poder traer a su hijo a la vida y consideran de que todos los involucrados tienen que pagar por lo sucedido. ¿Realmente podría existir algo entre Kim Kardashian y el señor Pete Davidson? Bueno, pues Kim nos acaba de dar la respuesta de una manera bastante sutil. Kim Kardashian y Pete Davidson, quien por cierto es el ex de Ariana Grande, estarían confirmando oficialmente su relación y Kanye West está furioso. Veamos qué está pasando y por qué esta noticia está creciendo en Estados Unidos. Pete Davidson celebrates his birthday with Kim Kardashian amid rumors the two are dating. Gente, les voy a dejar diversos titulares en español ya que esta noticia está sucediendo mientras estoy hablando y todo gracias al portal Página 6. Este prestigioso portal Page 6 ya nos ha dado bastantes primicias con respecto al mundo del entretenimiento en Estados Unidos. Son ellos quienes estarían confirmando ya de manera oficial que la pareja está saliendo. Todos estos rumores se están reviviendo ya que se dio a conocer esta fotografía donde ellos están usando pijamas idénticos y no sería la primera vez que están en una cita doble. Recordemos que recientemente estuvieron junto a Courtney y Travis Barker en un parque de diversiones en Los Ángeles y al parecer ahora están en una cena y pijamada en la casa de su madre, Kris Jenner. Todo fue en honor al cumpleaños número 28 de Pete Davidson y por lo que podemos darnos cuenta, Kim decidió incluir a la fiesta a su propia mami. Por su parte, igual medios de comunicación están reportando de que Kanye está dando diversas entrevistas donde dice que quiere recuperar a Kim. Él está dispuesto a hacer lo que sea para recuperar a su familia e inclusive dice que sus hijos se lo están pidiendo por favor. Los usuarios en las redes sociales prefieren ver a Kim Kardashian soltera ya que no todos aprueban a la pareja Pete Davidson y los medios también están haciendo notar de que pronto en Hulu vamos a tener un nuevo programa donde va a estar Kim y Pete. Así que algunos confirman la relación, otros creen una estrategia de marketing. Cual sea el caso, al parecer Kanye West estuviera bastante molesto. Including this pic with Pete and this one of Pete with Kim and Kim's mom Kris Jenner. ¿Ustedes qué opinan de esta pareja, gente, de Kim y Pete Davidson? Ahí está un poco extraña, pero los estoy leyendo aquí abajito. Cachorrito, cómo le pegan en un lugar de adiestramiento conocido aquí en Santa Cruz. Un terrible video se está volviendo viral en Bolivia. Una escuela para perros agredía a las mascotas con tal de que éstas aprendan. Veamos qué está sucediendo. ¿Me vas a morder? Gente, a continuación les traigo una breve noticia, pero quiero traer visibilidad a este acontecimiento que está sucediendo en Bolivia, que se volvió viral al cabo de minutos en las redes sociales. Todo empieza cuando un influencer de nombre Bianca Flor hace una denuncia pública a través de sus redes sociales. Ella comparte un video de cómo una supuesta empresa de adiestramiento canino, quienes por cierto también tenían un hotel para perros, utilizan la violencia física con tal de que estos animales pudieran aprender. Ellos ya me escribieron, ya me están pidiendo que lo borre. No lo voy a borrar, lo voy a subir a todas mis redes sociales porque si yo puedo utilizar mi voz para que más animales
no sean maltratados, lo voy a hacer, porque ellos no tienen voz. Ella, bastante indignada, toma las redes sociales y asegura que esta empresa se contactó meses atrás para trabajar por intercambio. Nos dice que más bien no vio este mensaje porque no quiere imaginar lo que le hubiera sucedido a su perrito. Ya tenemos conocimiento de la denuncia, la cual se ha hecho viral. Es de conocimiento ahorita de todo Bolivia. A raíz de esta denuncia que hizo pública, comenzó a recibir otros videos de usuarios que vivían cerca de la zona y filmaron cómo estos supuestos entrenadores maltrataban a los perritos. Pero los chicos estaban pegando los perros. Esta es una escuela de perro y el perro estaba ladrando y el chico se salió de la casa y lo fue a pegar. El perro sí estaba llorando mucho ahora porque estaba pegando fuerte. Como les menciono, pueden ver que este video ya cuenta con más de 400.000 reproducciones y los usuarios en las redes sociales se muestran indignados y preocupados por el tipo de trato que tienen los entrenadores en establecimientos similares. Están pidiendo que esta denuncia crezca mucho más para que las personas tengan cuidado con sus mascotas. Y déjenme decirles que la empresa para perros no ha emitido ningún comunicado, ha limitado los comentarios de sus publicaciones en Instagram y siguen subiendo Instagram Stories. Sancionar como nos establece la ley 037. ¿Qué tipo de sanción? Tenemos la sanción pecuniaria que iría entre los 100 y 1000 bolivianos en este caso. Esperemos que la denuncia llegue a las autoridades pertinentes y se tomen las medidas respectivas. Camila, it's okay, I'll be fine. Like, you know, we'll be okay. Like, Camila Cabello y Shawn Mendes anuncian el fin de su relación y algunos medios de comunicación están mostrando fotografías donde ella estuviera llorando días antes de la ruptura. Tristemente y de forma totalmente inesperada, Camila Cabello y Shawn Mendes pusieron fin a su relación de 2 años. Gente, estoy seguro de que a estas alturas ya saben qué sucedió con Camila Cabello y Shawn Mendes. Ambos tomaron la red social Instagram para indicar de que terminaron la relación amorosa, pero la relación de amistad sigue y bastante fuerte. Como les digo, esta noticia se apoderó de las principales tendencias en los medios tradicionales. Y si me siguen en Instagram, han tenido la primicia a través de Reels, que estoy subiendo ahí fragmentos cortos de noticias. En una noticia que absolutamente nadie se esperaba, Camila y Shawn le revelaron a sus fans por medio de un comunicado en sus historias que han decidido ponerle fin a su romance. Hay algunos portales digitales que están titulando lo siguiente: las fotos de Camila Cabello llorando durante una salida con Shawn Mendes poco antes de separarse. Camila Cabello tiene 23 años y Shawn 24. Esta relación duró poco más de 2 años y ambos decidieron ponerle fin. Lo que extraña a los fanáticos es que recientemente, y como hablamos en las noticias, ellos se encontraban de vacaciones acá en México junto a familiares. Incluso ya vivían en el mismo departamento y se decía que su relación era una de las más estables del momento, al grado de llegarse a insinuar un posible compromiso entre los chicos. Como entenderán, ya algunos portales de chismes están hablando de terceros implicados, de que quizás todo sería un truco de publicidad que ya llegó a su fin, o está de más decir otras teorías que tienen los usuarios, en especial en la red social Twitter, donde hacen memes o se hacen la burla o quizás dudan de la sexualidad de Shawn Mendes. ¿Quién sabe? Pero tienen tiempo, como tú dices, están muy jóvenes. Camila, si regresas tuyo, si no, nunca. Nunca lo voy a conocer. La gran mayoría de los fanáticos piden respeto y privacidad para la pareja en este momento y consideran que lo que sea que haya sucedido entre ellos debería mantenerse entre ellos. Yuya se vuelve a apoderar de las tendencias al compartir un emotivo video junto a su hijo Omar. Veamos un poco más de qué se trata. Yo creo que jamás van a poder comprender la manera en la que ustedes me hicieron sentir cuando les dije que iba a ser mamá. Gente, como hemos estado hablando en el transcurso de la semana, al parecer Yuya está retomando poco a poco las redes sociales. Ella, a través de su Instagram, nos ha compartido nuevas publicaciones con respecto a su hijito Omar y un pequeño proyecto de una huerta que tenía en su propio patio. Recientemente, Yuya nos compartió esta emotiva Instagram Story y de igual manera compartió un carrusel en Instagram con una serie de emotivas fotografías. Yuya decide compartir con sus seguidores este emotivo momento donde ella está amamantando a su hijito y de igual manera en las Instagram Stories la vemos súper feliz bailando. Como pueden ver en Twitter, Yuya es la tendencia número 6 mientras estoy grabando este video y las personas dicen que es una de las cosas más tiernas del mundo ver a Yuya feliz. Están a la espera de que ella quizás nos sorprenda con un videoblog y nos cuente un poco más de esta nueva etapa de su vida. Porque quiero que conozcan la otra cara de la luna y porque mi vida corre peligro. Una polémica creadora de contenidos hace una fuerte denuncia en las redes sociales. Teme por su vida y pide que los seguidores la ayuden. Como si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra.
Les voy a dejar algunos titulares en la pantalla, gente. Mujer Luna Bella es una influencer mexicana que ha sido bastante polémica en la plataforma. Luego de perder su canal de YouTube en repetidas ocasiones debido al tipo de contenido que ella subía, el día de hoy decide hacer una denuncia pública que en menos de 24 horas ya ha pasado las 100.000 reproducciones. Como pueden ver y como están informando los medios, no sé si voy a terminar muerta. Luna Bella confiesa que su padre abusó de ella de niña y ahora la amenaza de muerte. Y me empezó a acariciar. Yo solo tenía 7 años. Y yo le quité la mano y me dijo, y me la volvió a poner y me dijo, si tú dices algo, mato a tu mamá. Ella nos confiesa de que fue víctima de pederastía y esto duró 7 años, hasta sus 14 años. Ella, al borde de las lágrimas, nos dice de que teme por su vida ya que las amenazas que ha hecho su padre son bastante fuertes, a tal punto de que las ha botado de su casa a tanto ella como su mamá, una casa que Mujer Luna Bella ha pagado con el fruto de su trabajo. En sus palabras, no sé cómo va a terminar mi año, sinceramente, no sé si voy a terminar en la cárcel o si voy a terminar muerta, pero lo voy a hacer, voy a hablar y no me voy a quedar callada, porque este ser ruin y malvado me ha amenazado, pero no, a pesar de eso, voy a hablar. Era el puro terreno, me estuvo robando todo ese dinero al pinche casino, a sus pinches vicios, a su pinche alcoholismo. Dije, ¿es neta? ¿Volví a creer en él? O sea, me ha mentido, yo explotándome, matándome, muriéndome, exponiéndome. Nos confiesa de que su mamá también vivió este tipo de violencia y agresiones por parte de su padre. Y para las personas que se preguntan por qué hace este video, ella responde, porque quiero decir mi verdad, porque mi vida corre peligro y porque quiero salvar la vida de dos niñas que están en esta historia. Y porque quiero salvar la vida de dos niñas que están en esta historia. Es por eso que voy a contar todo lo que voy a contar. No me importa si me tardo una hora, dos horas, tres horas. Pero es momento de que todo salga a la luz. Mujer Luna Bella nombra a su padre, José Juan Meléndez Torres, como el presunto abusador. Esta noticia está creciendo bastante y si ustedes quisieran que yo le haga un seguimiento, por favor déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Y vaya jueves de noticias, gente, los invito a que me sigan por Instagram. Recuerden de que estamos haciendo cápsulas breves de noticias a través de Reels. Ayer, saliendo de un centro comercial, salió la noticia de Shawn Mendes y Camila y bueno, se hizo lo que se pudo. No se olviden de darle clic al botón rojo para suscribirse y activar la campana de notificación. Conmigo hasta un siguiente video, se me cuidan y se me lavan las manos. ¡Nos vemos!